Nuestra Señora del Rosario, advocación que nos recuerda la importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra Madre a través del rezo del Santo Rosario. Por eso, continuamos de la mano de Nuestra Señora del Rosario en su novena a su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Por eso todos decimos Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la Iglesia, por medio de vuestro privilegiado Hijo, Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario, haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio, de suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y todos nosotros, ustedes que están allí en sintonía, y nosotros aquí en casa de oración y en la radio, pedimos con confianza la gracia que deseamos obtener a través de esta santa novena a Nuestra Señora del Rosario. Y colocamos como intención general la salud de toda la humanidad, nuestra Reina del Cielo. Te pedimos por todos los enfermos, por todas esas madres, esas familias angustiadas, por todas esas madres desesperadas, por todas esas madres que hoy lloran y sufren como tú lo hiciste a los pies de la cruz. Por eso unimos ese sufrimiento a tu sufrimiento, por todas aquellas que sufren porque sus hijos están desaparecidos, porque sus hijos padecen enfermedades, porque sus hijos están fuera del país. Madrecita del Rosario, te pedimos por todos ellos, por toda nuestra familia, por toda nuestra patria Venezuela y por toda la humanidad. Amén. Cuarto día de la novena. El Señor es contigo, dulce Madre, sagrario riquísimo en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuisteis enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Amén. Y la coronamos también con tres Ave Marías y un Gloria, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros que recorremos a ti. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano
de nuestro bien. Interceded en favor nuestro. Conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con confianza de hijos, míranos, miramos tu rostro dulcísimo, coronada con 12 estrellas. Tú nos llevas al misterio del Padre. Tú resplandeces de Espíritu Santo. Tú nos donas a tu niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro. Tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas promesas, y sobre todo nuestros pecados. A ti nos encomendamos, Madre de Misericordia. Obténnos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo seguro según tu corazón. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos. No te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino, y nuestro beso a ti en nuestro último respiro. Nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de nuestro corazón con el Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Bendecida noche, queridos oyentes de Radio Natividad, y a todos ustedes que están allí, en casa de oración. Muchísimas gracias por su atención. Los dejamos con el culmen de toda oración. Los dejamos con la Santa Eucaristía, para que ella sea el culmen de toda oración. Amén.